pasó, Margarita? Me mataron. ¿Quién? ¿Y por qué? Ellos. Porque creen que todo es de ellos. ¿Y ahora le vamos a decir al comisario? Vamos, Selena. ¿Te acordás de las reglas? Sí. ¿Cuál es la primera? Tenés que tener algo del otro o algo que haya tocado. ¿Y qué más? Cuanto más le pedís, más le tenés que dar. Anda. Dile a la dama. ¿Qué pasa? No los quiero lastimar. Ellos nos hicieron mucho daño. A la gente que hace daño hay que castigarla. Ese es nuestro poder y nuestra maldición. Vos vas a saber qué hacer. Te hicieron mucho daño. Concéntrate en tu dolor. Vino la bruja. Yo me encargo. Son 480. ¿Perdón? Ese es el precio. ¿Pero cómo?
Yo traje mis cosas también. Y si no te gusta, te podés ir vos y tus cosas a otro lado. Me deben 20 pesos. ¿Lo dejamos a cuenta? ¿No tenés que estar estudiando vos? No. ¿No tenías examen? Me parece que vos tenés examen. Buenas tardes. ¿Usted quién es? Programa de Prevención al Maltrato, Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Fue la Fernández esa del colegio, ¿no? No te puedo decir. Las denuncias son anónimas. ¿Y el padre? Se fue. Antes de que Belén naciera. Ah. ¿Qué hay ahí? Un altillo. ¿Puedo ver? ¿Qué pasa? ¿No querés que suba? ¿Te corres, por favor? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto que tenés acá arriba? Es una mesa de magia. ¿Que practican rituales satánicos en esta casa? No, no es eso. ¿La chica participa también en esto? No, no, solamente yo subo. Es para protección. Ah, protección. Es porque en el pueblo está viendo gente rara, ¿vio? Y hay mucha droga y yo no quiero que le pase nada a ella. ¿Usted tiene hijos? ¿Qué te importa? ¿Y ahora qué va a pasar? Depende. ¿Depende de qué? De lo que ponga en mi informe. ¿Y qué va a poner? ¿Qué querés que ponga? La verdad. No te conviene que ponga la verdad. Bueno, entonces ponga otra cosa. Pero parece que vos no entendés. Poner otra cosa tiene un precio. ¿Vos me estás pidiendo plata? ¿Vos no ves cómo vivimos nosotras? Apenas nos alcanza para comer y me pedís plata. ¿Apenas les alcanza para comer? Oh, bueno. Muchas gracias. No, pero... Thank you.
te preguntó la rubia esa? ¿Tara vez? ¿Cuántas veces como por día? Si me tratas bien. Te voy al colegio. ¿Y vos qué le dijiste? La verdad, es lo que pensaba. Lo que sí me dijo que no puede ser que no tenga celular. Todas las chicas de mi edad tienen uno. No sé, manejalo. ¿Cómo manejalo? En esta huerta no crecen dólares. Pero si tengo 17 ya. 16 y 11 meses. A Fátima le compraron uno, más dale. Bueno, Fátima es Fátima. Enseñame el truco del billete, si no. ¿Eh? No, ¿cómo truco? Eso no es un truco. Truco. Además, a la damita no se le pide por estupideces. Y siempre que se le pide, hay que darle algo. Pero, ¿y si te tengo que llamar y si me pasa algo, cómo te llamo? Eso no lo tiene colgado. Practique, practique. ¿Dónde vas? Hoy es la kermés en el cole. ¿No estás muy despechugada vos? No. No. Yo voy. No, ¿por qué? ¿Por qué justo hoy, ma? ¿No me avisaste que ibas a venir? Fue usted, ¿no? Estoy segura que fue usted. Si no tuvieses en cosas raras, yo como directora tengo la obligación legal de denunciarte. En lo que ando o no ando es asunto mío. Sí, sí, es asunto tuyo. Pero acá hay una menor involucrada. Y ahora, bien mezcladita, bien mezcladita. Muy bien mezcladita. Sí. Bueno, y ahora, como la magia se va a hacer presente, miren lo que va a pasar acá. Si te fijas bien en el bolsillo de esta jovencita con la que no me une ningún tipo de relación, va a estar la carta que vos elegiste, que no es otra que... ¡El sí de papá! ¡Oh! Gracias, genial. Por favor, es un placer. Para eso estoy. Selena, la mamá de Belén. Soy Ricardo, el papá de Fátima. Mi hija me dijo que le regalaste esto. Sí. Me gusta la magia. Pero esto me parece medio turbio. Es un amuleto, es de protección. En el pueblo anda viendo gente rara, ¿viste? Mira, yo no te juzgo. Haz con tu vida lo que quieras. Pero no la metas a mi hija en eso. Las chicas se quieren mucho. Hazlo por ellas. Con tu magia, yo con la mía. Ha ha.
mira la rata? ¿La rata? ¿Qué rata? La rata, la rata. ¿Quién era? Paco. Paco no es una rata. Lo conocimos hace un mes. ¿Por dónde el pibe, No me gusta. A vos no te gusta a nadie. ¿Qué quiere? ¿Quién dijo que quería algo? Las ratas así siempre quieren algo. No, no quiere nada. Al contrario, nos ofreció una changa. Él trabaja para el autódromo y está buscando chicas para hacer de promotoras. ¿Promotoras? Es por un fin de semana nomás. Paco dice que pagan bien y que incluye el micro y el hotel. Así que estaba pensando que por ahí, para hacer unos pesos... No. Los pesos los hago yo. Usted haga la tarea. Tengo 17 ya. 16 y 11 meses. Siempre decís que estamos en la lona, ¿o no? Además, ¿qué tiene de malo que quiera ayudar en la casa? Y por ahí... sobra algo para el celular. Usted no se va a ningún lado, y menos con esa rata. Los pesos los hago yo. Qué ortiva. ¿Qué dijo? Ojo, Acá te pagan por sonreír y estar bonita. Y a ustedes no les cuesta mucho eso que digamos, Toma, probate esto, te se lo regalan directamente. Y la cosa es así, es un fin de semana muy tranquilo, no tiene a nadie que le rompa la bola, les pagan absolutamente todo. Chicas, esto más que laburo son vacaciones. Y la última vez llegó una chica de este mismo pueblo que terminó trabajando en una agencia de modelos en Capital. Y se parecía mucho a vos, Sí, te juro. En serio. Bueno, no hay mucho tiempo. Tengo acá dos cuadras, un amigo mío que tiene un estudio de fotografía. Hacemos las fotos ahí, se las muestro a mi jefe y si a él le gusta, ya están adentro. Perfecto. ¿Lo hacemos ahora? Sí, dale. Bueno, pero no podemos ir a Miramar. ¿Y qué hacemos? ¿Por qué no? Porque ahí te chupaste el dedo, no sé. Pero, ¿por qué vos querés ir a la costa? A mí no me parece mal. Yo te acompaño. Bueno. ¡Pasá! ¡Ay, no lo puedo creer! Pero mirá, mi amor, llegaron. ¡Ay, pero! A verte. A ver la diente. Da una vuelta. Son hermosas. Da la vueltita, dale. ¡Qué rica muñeca! Bueno. ¿Las hacemos pasar así se van cambiando? Sí, dale, mejor. Pasen así, están cómodas. ¡Pasen! ¡Dale! ¿Y vos? 17 minutos más tarde. ¿Qué es este lugar? Sigan caminando, dale. ¡Dale! Celulares. No tengo celular. ¿Qué, me estás jodiendo? No. ¡Celular, pendeja! ¡Paco! Esto.
¿Qué pasó? Belén está acá. ¿Salieron las chicas por? ¿Sabes a dónde fueron? Por favor, decime, es urgente. ¿Llámale al celular? No tenemos celular. Llamo a la mía, espera. Acá están los celulares de las pibas. ¿Cuánto más falta? Te voy a avisar. No me atiende ahora. ¿Sabes dónde fueron? Al parque, Iván. Lo tiene apagado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ustedes saben para qué sirven estos contratos que firmaron? Cuando los del autódromo aprueban este contrato, nosotros nos dan una comisión. Pero esta vez no nos van a dar la comisión. ¿Saben por qué? Porque nadie pregunta. Explícales. Chicas, es simple. ¿Por qué ustedes no dijeron, yo soy menor de edad, no puedo asumir este trabajo? Si no tienen que tener una autorización, ¿por qué le mintieron a Paco? No nos preguntó Paco nunca. Yo les consigo la autorización de mi papá si quieren. Tarde piaste, pajarito. ¿Ahora para qué queremos la autorización? Ahora ya la guita está perdida, el trabajo está perdido. No sé cómo vamos a arreglar esto. Te doy plata, pero por favor, déjanos salir. ¿Qué tenés, el vuelto de las galletitas? ¿Cuánta plata tenés? Esto se resuelve trabajando. Pero si se cayó lo del autódromo. Algo vamos a conseguir. ¿Dónde estaban? Hace una hora los estoy esperando. La mujer del intendente tuvo un accidente. ¿Qué necesita, señora? Se llevaron a mi hija. ¿Cómo? Se llevaron a mi hija. ¿Le tomo la denuncia? No, no, se la tomo yo. Por acá, señora, por favor. Diez minutos tarde llegas. Siempre lo mismo. No jodas, Marisa. ¿Qué necesitas? ¿Qué voy a necesitar? ¿Que me arreglen la cadena del baño? ¿DNI y pasaporte también? Sí. Bueno, vamos. ¿Documento? Por favor. Bueno, no traje. A ver, ¿por qué usted me dice se la llevaron? Porque me mandó un mensaje pidiendo ayuda. A ver, muéstrame el mensaje, por favor. No tenemos celular. Entonces, ¿cómo le mando el mensaje si no tiene celular? No importa. Por favor, mi hija no aparece. Señora, debe tener algún noviecito, algún amiguito. Por favor, una persona no desaparece así porque sí. Suele ser así, ¿no? Vamos a esperar un par de días. ¿Cómo esperar? No puedo esperar. Yo no puedo esperar. Mi hija también desapareció. Pasa, Camila. Contales. Te fueron con Paco. La rata. Paco, ¿quién es Paco? Es un pibe que andaba con las chicas. No sé bien. Les ofrecí un trabajo. Lo que yo digo, un noviecito, un... O sea, boludo, Navas. ¿No te das cuenta que te podés comer el sumario por decir una cosa así? Porque vos trabajés en un juzgado, no te hacés abogado, ¿no? No, no soy abogado, pero un abogado te recomendaría que tomes la denuncia. Y yo te lo pido, por favor. Desapareció mi nena. Está bien. Está bien. ¿Cómo se llama? Sabías que aumentó, ¿no? Dale, me estás tomando el pelo, te lo tomo yo a vos. ¿Cuánto aumentó? 20.000 por nena. ¿Pero estás en pedo de verdad? ¿Usted cree que yo vendo pulseritas en la playa? ¿Qué me regateás?
15 y te regalo un pase completo con cualquiera de las nenas, las que vos 17, elijas. 17 y el pase lo quiero ahora antes que le agarre el pajero de tu hijo. Está bien. Las chicas a veces son así, Ricardo. No digo que no nos preocupemos, pero ¿por qué no esperamos un poco? ¿Qué quiere decir con que son así? La gente no desaparece porque sí. Yo veo este tipo de denuncias en el juzgado todo el tiempo, ¿eh? Son chicas jóvenes, las convencen con algún trabajo y de pronto desaparecen. Vete cómoda. La sacan de la ciudad, la llevan a otras provincias. Así les resulta mucho más fácil explotarlas. Las mueven todo el tiempo del lugar, por eso es difícil encontrarlas. Ya sabemos que con la policía no podemos contar. Este tipo de redes tienen contactos con funcionarios locales, con políticos locales. Sabemos muy bien que la prostitución es la que financia las campañas políticas. Ahí lo tenés. Por si se retoba. Ok. Está bien hacer la denuncia, está muy bien, pero es lento. No nos podemos quedar quietos. Hay que hacer una marcha. Es buena idea, una marcha. Tenemos que ser visibles. Si lo medio no va a poder, si el medio no va a poder. ¿Ciego, no ves? Dale, nena, vení. Nena, vení. Pará, Marisa, para eso una guachita más, pará. ¿Lo tiró al río? Yo también soy una guachita igual que ella. Me pones de mal humor. Tómatelas.
carajo pasó, Navas? Hay un montón de padres que están haciendo muchas denuncias, se armó mucho quilombo. Hay un juez que pide allanamiento, es un dolor de huevo. Eso pasó. ¿Y por qué a mí? Porque sí, mi amor. A vos y a varios más. Guardate acá hasta que venga el camión. Gracias. Ningún prejuicio. Cuando vos eras joven, eras prostituta. Bueno, pero no rompa la pelota con ese viejo. Si lo mato. No, yo no estoy diciendo que lo mates. Es que yo... Dale de comer. A ver, chiquitas. No tengo hambre. No, pará. ¿Y quién te preguntó si tenías hambre, nena? Si te decimos que coma, vos comés. ¿Cómo te llamás? Belén. No me podés matar. Perdés plata si me matás. Sí, pero a tu vieja la puedo quemar gratis, nena. Si supieras quién es mi mamá. ¿Quién es tu mamá? A ver. ¿Belén? Sé que estás ahí. No sé qué estás haciendo. Pero sos la única que está haciendo algo. ¿Y la marcha? La directora está llamando a los otros padres, pero yo no me puedo quedar esperando. Déjame ayudarte. Vos con tu magia, yo con la mía. Tienes razón en ponerte así. Estoy de tu lado. Por las chicas. Yo me muero si le pasa algo a mi hija. Por favor, déjame ayudarte. Oh.
nada. No te pongas mal. ¿Por qué te pones mal? No llores, no llores. Mira. Si yo no te voy a hacer nada. ¿Eh? Mira. Traje algo, chocolate. ¿Quieres? Toma, te lo traje. Mira, relleno, mira. No, no, recién. No, ¿qué? ¿Te lo pagué? ¿Te lo pagué? ¿No? Vení, quítate. Quítate. Vení. ¡No! Alguien que se mueve en el círculo de las chicas para ganar su confianza. La rata. Este se las entrega a un reclutador y el reclutador se las vende o se las alquila a los regentes de los prostíbulos. Pero también están los intermediarios, los que hacen los papeles truchos o los que tienen contactos con algún funcionario, los que las transportan. Yo tengo la culpa de todo esto. ¿Qué culpa puedes tener vos de que se la hayan llevado estos hijos de puta? Cuando quedé embarazada era muy chica. Estaba sola, tenía miedo. Le pedí a la dama no tenerla. Yo sé que por eso me la están llevando ahora. Ella es así. Hay que tener cuidado con lo que se le pide. A veces de castigo te lo da. ¿Dónde estamos yendo? Averiguar quién es esa Marisa. ¿Alguna fuma? ¿Alguna fuma? No voy a preguntarlo muchas veces. ¿Ninguna fuma? Ah, muy bien. Bueno. No está bueno eso. Sin humo y sin olor, chicas. Lo que yo quiero es que sean higiénicas. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a ver si este Galíndez sabe quién es Marisa. Están acá por esta situación que tuvimos entre nosotras, que fue un negocio que no nos salió bien. Digamos que yo terminé perdiendo tiempo y dinero. Thank you.
Entonces yo quiero revertir la situación. Quiero que ustedes aprendan a ser trabajadoras de la sexualidad. ¿Nos harías trabajar de putas? Vale, ya sé, vale. Si me das el número, me salvas la vida. Fueron el número de ustedes, yo se lo paso a ella y si les interesa, te va a llamar. Las minitas llegan mañana, no puedo esperar. Te doy el 30 en vez del 20. Dame el número. Decime, ¿están ablandadas las chicas? ¿Qué? Sí, están ablandadas, pero todo. ¿Están ablandadas? Claro que están ablandadas. Mira, yo no sé quiénes son ustedes, pero... Cambiar las caripelas, dale. Que tenemos un ratito. Son hermosas todas, además. No te creo nada. Sí, sí. Yo tampoco. ¿Qué haces, pelotudo? ¿No ves que estoy ocupado? ¿Por qué no preguntás? Tómatela, haceme el favor. Yo tampoco creo en esas cosas, pero créeme lo que te digo. Sin tocarme un pelo, sentí como que me pateé un caballo, te lo juro. ¿Qué carajo querían? No sé, ¿qué querían? Creo que querían colocado pendeja. Verso. ¿No? ¿Y vos cómo sabés que es verso? Son los padres de dos pendejas que se chuparon. Jodeme. Estuvieron en la comisaría y hicieron la denuncia. Estos dos quieren joda, no quieren guita. Guita, hablando de guita. ¿Sabes no sé dónde dejé la agenda? Tomá, dale esto al comisario y decirle que por favor esto dos conchudo no venga a tocar más el timbre. Haceme el favor. No, el comisario no hace nada hasta que el intendente no le dé la orden. ¿Desde cuándo? Desde que tuvimos el quilombo con el periodista. Que le rompimos la cámara, ¿te acordás? Sí, ya sé. Déjame que yo hablo con Di Marco. Vení, vamos para allá. ¿Tenía sed? Acá les dejo, para que no jodan. Con Marisa, por favor. Hola. Hola. ¿Dónde estamos yendo? ¿A dónde estamos yendo? ¿A dónde me estás llevando? ¡Para! Tranquila, tranquila. Tranquila. Tenemos que buscar a nuestra gente. Tranquila, tranquila. Vamos a encontrar, tranquila. Buenas noches, con Marisa, por favor. Es que me dieron este número porque vienen dos chicas de Bolivia y que... Sí, sí. Mejor, ¿eh?
¿Qué es exactamente ablandar? Decime, por favor. Las drogas ni las violan. Para quebrarla, para que se acostumbren al trabajo. Tenía razón la Fernández en denunciar. ¿Te denunció? ¿Por qué? Por bruja. Por mala madre. Eso no es cierto. La mayoría en el colegio no piensa lo mismo que vos. La mayoría se equivoca. No entiendo cómo te atreves a venir acá. Lo siento mucho, Antonio. ¿Qué haces acá? Tenemos que hablar. ¿Nos dejas un minuto, por favor? ¿Qué querés? Tuve un problemita en el boliche. Lindo traje, vistoso. Cuando nos conocimos tenías una musculosa blanca con agujeritos, no sé si te acordás. Sí que me acuerdo. Parece que te olvidas que repuntaste gracias a mí. Porque si te acordaras, no me vendrías a romper las pelotas justo ahora que tengo a mi mujer en un cajón y a mi hija totalmente dopada con los ansiolíticos. Es un minuto nada más. Qué fácil te olvidas que yo pagué por esto. No me rompas las pelotas porque yo también pagué por tu campaña, ¿me entendés? ¿Cuál es el problema? El problema es que me aplastaron las bolas sin tocarme un pelo. Ese es el problema. A ver. Estos dos fueron. Vení, bajate vos. ¿Qué? Bajate, bajate. ¿Qué pasa? Salí y esperá más afuera vos. Esperame acá. ¿Así que andas tratando de vender bolivianas en mi pueblo vos? No, no, eso es mentira. ¿Cómo mentira? Si a mí me ofreciste dos bolivianas, blandaditas, jovencitas, ¿cómo que mentira? No, no, mentira. No te hagas el pelotudo, ¿no? Ya te hiciste el pelotudo en la comisaría, te haces el pelotudo ahora, ¿qué carajo? ¿Qué es eso? Está marcado, ¿viste? No. ¿De dónde sacaste estos huesos? Lo tiene una pendeja que está ahí conmigo. Es magia jodida. Muy jodida. Pero yo puedo frenarla. Agarra el bidón, Dorrego. Vení. Estuve viendo que tenés unas gallinitas ahí afuera. ¿Que son para vender a los vecinos? ¿Y las cabritas que tenés también? ¿Qué le sacan a las cabritas? ¿La leche? Hacemos queso.
¿Me das un poco de agua? Si seguís jodiendo, te voy a matar todas las gallinas. Te voy a hacer mierda a todas las cabritas. Y te vas a quedar sin nada. ¿Te quedó claro? Hacemos queso. Esta mina no jode más. Nunca más.
cerdo, Raúl. Vamos, nena, con ritmo, ¿eh? ¡Vamos! Dale, nena, al fondo, dale. Sorpresa. ¡Ma! ¡Mirá quién vino! A vos te estábamos esperando. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Liberar a las chicas. ¿Qué chicas querés que liberen? Yo no tengo ninguna chica para liberar. ¿A tu hija? Tu hija no quiere estar con vos. ¿No ves lo que sos? Y te presentás así. ¿Para qué te metes en mi negocio? ¿Yo me meto en el tuyo? Te llevo al hospital. No, llévame a mi casa. Tenés que ir a un hospital. ¡Llévame a mi casa! ¿La mujer del intendente? ¿Qué? ¿Murió Lorena Di Marco? Puedes encontrar. Anda. No quiero que veas lo que voy a hacer.
¿Y qué pasó? ¿La seguiste a la bruja? Se llama Selena y es la única que hace algo. ¿Los demás? Y ya les avisé a todos, pero por ahora somos los que estamos. No, dame la dirección de los que no vinieron. ¿Para qué? Tenemos que ir a tocarles el timbre. Esto le pasa a todo el pueblo, no solo a nosotros. Algo tenemos que hacer. Selena. 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 Anda. Anda a buscar. Miren lo que les traje. ¿Cómo se dice? Gracias. No, no se dice gracias. Se dice cómo vamos a hacer para devolverles la plata que gastaron en esto. ¿Qué pasó? Si les dijimos que iban a tener que trabajar. Nena, vos prepárate que en media hora tenés tu primer pase. Oh!
acá. Tranquila, te vas a portar bien. Le tocas el pito, le sacas la plata. ¿Entendiste? Ah, no puede ni hablar. Dale, camina. ¿Querés ir a llamar a papá? Trae el teléfono y lo llamamos. La quiero por medio palo, no me importa cuánto salió. Si la haces por menos, después no me vengas a llorar que no puedes ganar una licitación. Te dejo, me está entrando otra llamada. Avísame cuando tengas la factura. Hola, Nikki. ¿Cómo estás, princesa? ¿Tomaste la pastillita? No necesito más la pastilla. ¿Qué? Aquí no sabes quién me vino a buscar. ¿Quién te vino a buscar? ¿La tía? No. Estoy con mamá. ¿Te dijiste? Que estoy con mamá. Nikki. Nikki, por favor, decime con quién estás. Está conmigo. Está bien. Anda, mi amor. Anda a jugar con los perros. ¿Quién sos? ¿Qué le hiciste a mi hija? La ablandé. Así, como hacen ustedes. La bruja. Primero que nada, soy madre. Y si mi hija desaparece, la suya también. Mi hija no tiene nada que ver con todo esto. La mía tampoco. ¿Vos sabés quién soy yo? Sí. Usted es el político ese que aparece en todos los afiches. Pero usted no sabe quién soy yo. Hija de remil putas, cuando te agarre, yo te juro que te voy a destripar. A ver si me escuchas. Me vas a devolver a todas nuestras hijas. Yo no le toqué un pelo a tu hija. Y tampoco le tocó el pelo a esos delincuentes que se llevaron a todas esas chicas. Así que ahora los va a tener que llamar. Y usted va a hacer que vuelvan. Los espero en la casona esa en donde las tenían encerradas. 15 minutos tarde, Coco. ¿Qué onda vos? Apestás. Apestás. Lávate para estar con una de mis chicas, si no... ¿Qué? Thank you.
a la mía primero. Vení. Yo no la estoy reteniendo. Anda. ¡Hija de puta! ¡Antonio! ¡Antonio, tu hija! ¡Papá! ¡Antonio! ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? Sura, no entendiste. Lo que le hagas a una madre se lo estás haciendo también a sus hijos. Toma. Agárralo bien fuerte y no lo sueltes por nada, ¿escuchaste? Tarde. El gualicho ya está hecho. Es un amarre. Lo que me pase a mí también le va a pasar a ella. Y no tengo ningún problema de rajarme el pescuezo ahora ya mismo. Trae a mi hija y a las otras chicas. Decirle que las traiga. Sí. No nos sigan. Desde ahora, Aniquita la va a cuidar su tía. Gracias a todos por venir. Vamos a buscarla, si no volvemos sin nuestras chicas. ¡Ay, mi amor!
casa, ¿no? No hace falta que me cuentes nada. Gracias. Goreta y a lo le. Yo voy a